Amigo Milchik, bienvenidos a su canal, soy su amigo Milchik y hoy les voy a hacer un maquillaje de Bisú con la paleta novia. Me acompaña. Aquí tenemos la paleta de Bisú, la novia. Ahorita les voy a enseñar sus sombras. Les enseño la sombra blanca. Esta sombra blanca es color mate, la sombra es súper clarita. Ahora les voy a enseñar el color café. Este es un color súper tenue. Te lo puedes poner en una noche de fiesta. Tiene un poquito de shimmer. Ahora sigue la sombra color duraznito claro. Esta sombra claro te lo puedes poner en primavera. Está súper tenue y un poquito polvosa. Es color mate. Ahora sigue la sombra café. Es un café oscuro. Es color mate. Puedes combinarlo con otro color, es color cremita. Esta sombra te la puedes poner en tiempos de calor. Es tenue, es mate. Ahora seguimos con el rubor. Se ve como nude, es mate. El rubor no tiene nada de shimmer. Nuestro tono de piel se ve claro. Ponernos la sombra blanca. Y en movimientos circulares empezamos desde abajo hacia la mitad de la ceja. Este blanco es para que nos dé luz a nuestros ojos. A la mitad de la cuenca me voy a aplicar el color durazno. Me está agradando este color, la verdad, sí me convence. Con esta brochita plana voy a agarrar el tono café oscuro. Voy a hacer un pequeño triangulito. Lo voy a hacer a la mitad del párpado. Con esta brochita peludita voy a difuminar el exceso de sombra y va a ser de afuera hacia adentro en movimientos circulares. Este café oscuro sí me agrada, se ve padrísimo. Tono de piel, yo pensé que no me iba a quedar. Vamos a agarrar este tono con esta brochita planita, nos lo vamos a aplicar a la mitad del otro color. Con este tono cremita súper clarito me lo voy a aplicar desde el lagrimal hacia adentro. Con esta brochita delgada voy a aplicar el tono café. Me lo voy a aplicar en la línea de agua. Con esta brochita me la voy a difuminar. Me voy a poner el iluminador de Sit Glow. Voy a aplicar el iluminador Sunday. Me lo voy a aplicar con esta brochita. Me lo voy a aplicar aquí en la nariz, aquí en las mejillas y aquí en el mentón. Me puse el labial Superstay Matte in Maybelline. Es tono 65. ¿Qué puedo decir de esta paleta de Bisú de la novia? Esta paleta me gustó porque tiene tonos suaves y su rubor también me agradó. Me costó $125. Y lo pueden ocupar para ocasiones especiales. Les enseño mi maquillaje. Eso es todo. Espero que les haya gustado este tutorial de maquillaje de Bisú de la paleta de la novia. Espero que les sirva de algo. Comenten, compartan, suscríbanse al Club Mini Chic. Toquen a la campanita. Les doy un beso chic. Hasta la próxima. Bye.